¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo ubicar su casilla de una manera fácil y rápida. Lo primero que hacemos es vamos a Google, porque Google tiene casi todas las respuestas a casi todas nuestras preguntas. Y aquí donde está el área de buscar, escribimos ubica tu casilla. Enter. El primer resultado que nos arroja es este, ubicatucasilla.ine.mx. Esta es la dirección oficial y es la que tiene toda la información. Damos clic ahí, esperamos que se abra. Probablemente el día de las elecciones esté un poquito más lento, entonces te recomiendo hacerlo desde antes. Te recuerdo que las elecciones son el domingo 6 de junio de 2021. En donde dice todas las entidades, das clic en esta flecha que está hacia abajo y buscas tu estado. Yo voy a buscar Sinaloa porque es el estado donde vivo y donde me toca votar. Y aquí es donde escribes tu sección. ¿Cómo sabes dónde es tu sección? Es muy sencillo. En tu credencial está en la parte de abajo. Esta es una foto de una credencial anterior. Yo aquí tengo la foto de mi credencial nueva. Este soy yo con cubrebocas para ir a votar. Y aquí está mi número de sección, es la 0793. Tú puedes ubicarla según el tipo de credencial que tengas. Puede estar aquí o aquí. Vamos a buscar mi sección, es 0793. Aceptar. 0793. Obviamente tú escribes el número de tu sección. Das clic en buscar. A mí ya me apareció aquí la dirección. Dice calle Doctor Mora número 3614 en la colonia de Las Quintas, en Culiacán, y dice que es una casa particular. Seguramente hay casillas que se instalan en escuelas o en algún otro tipo de lugares. Pues aquí te puede decir si es una escuela primaria o una escuela secundaria. Vamos a dar clic, se abre un mapa y aquí en donde está el símbolo de más, en la parte inferior derecha, puedes dar clic y se acerca para que ubiques perfectamente en dónde está. La casilla está aquí donde está este puntito o globo rojo, que en este caso pues para mí no es ninguna dificultad ubicarlo porque pues aquí está mi oficina, entonces es básicamente en la esquina de mi oficina. Es así de sencillo ubicar tu casilla. Solamente tienes que, te repito, poner aquí tu estado, el estado en el que estés, en donde te toque votar, en donde vivas, y aquí tu número de sección. Nuevamente, tu sección está en la parte inferior de tu credencial. Este es un ejemplo, una credencial anterior. Y este es el ejemplo de las credenciales más nuevas. Amigos, muchas gracias por ver el video. Espero que les sirva. Por favor, vayan a votar y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!